Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de ustedes y de su familia. Y por supuesto que continúen quedándose en casa. Les saluda la docente Evelyn Indira Vázquez Iglesias del Instituto Gubernamental Departamental Empira del municipio de Erandique en el departamento del Empira. En esta ocasión aprovecharé para compartir con ustedes un tema muy importante, como lo es el péndulo simple, la segunda parte. Así que espero que estén muy atentos, anotando algunas cosas para recordarlas siempre y para aprender. Bien, ¿cuáles son las expectativas de logro que tenemos para el día de hoy? Bueno, manejan los términos y conceptos básicos del movimiento pendular, aplicándolos y representándolos en su media experimental y matemático. Observan y comentan sobre el movimiento pendular simple. Vamos entonces a explorar. Analizamos cada ilustración y respondemos las preguntas. ¿Qué observan en las imágenes? Muy bien, observamos un reloj que tiene un movimiento pendular y observamos también un modelo matemático que nos explica cómo se da el movimiento pendular, cuáles son las variables que participan en este movimiento. ¿Qué es y para qué sirve el péndulo simple? Bueno, es un sistema mecánico que muestra un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Tomando pues por una cuerda inextendible y una masa despreciable. ¿Para qué nos sirve el péndulo simple? Para explicar pues cosas cotidianas que nosotros vivimos a diario o que observamos a diario. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones del péndulo simple? ¿Hemos observado niños jugando en algún columpio? Sí lo hemos visto, ¿verdad? Ese vaivén que hace un columpio nos explica cómo funciona un péndulo simple. También las ondas que describen un movimiento telúrico explican un movimiento pendular. También un sistema de amortiguamiento horizontal que se diseña para los edificios. Las máquinas de demolición que utilizan las grandes empresas para demoler edificios también explican un movimiento pendular. ¿Qué tipo de movimiento es el péndulo simple? Bueno, se considera como un movimiento armónico simple. Vamos entonces a recordar este concepto de péndulo simple de una manera más amplia. Es un modelo idealizado de un sistema mecánico que realiza un movimiento oscilatorio. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Es un movimiento de vaivén, un movimiento de ida y de retorno. Si recordamos en aquellos momentos, en otras clases, decíamos que el primero que hizo la observación de un movimiento pendular fue Galileo Galilei. ¿Se recuerda? Él observó un candelabro, ¿verdad?, que estaba en una iglesia y decía que miraba cómo éste iba de un lado hacia otro. Y empezó él a preguntarse a qué se debía esto. Y empezó a experimentar con longitudes distintas, con masas distintas, utilizando plomo, decía en aquel momento, ¿verdad? Si en aquel tiempo no habían relojes que midieran el tiempo de cuánto tardaba ese movimiento de ida y de retorno. Entonces dice que él lo hacía con el pulso de su mano, ¿verdad?, para calcular. Y él se dio cuenta que el movimiento armónico no dependía ni de la masa que colgaba de ese hilo inextensible, ni tampoco dependía, ¿verdad?, de la vibración que éste tenía, ni de la amplitud que se le diera. Entonces, él demostró en aquel entonces que lo que determinaba el péndulo simple era la longitud que colgaba una masa, ¿verdad? Ese era lo determinante. Entonces, el péndulo simple describe una trayectoria circular, un arco de una referencia de radio L, que es la longitud de la cuerda. El movimiento de un péndulo consiste de una cuerda sujeta de un extremo fijo, ¿verdad?, y una masa atada al otro extremo. Esta masa pues, puede ser de distinta cantidad de gramos. Las únicas dos fuerzas que intervienen sobre la masa es la gravedad y la tensión de la cuerda. En este caso podemos decir que un valor medible utilizando la gravedad de la Tierra va a ser distinto a un valor medible utilizando la gravedad en otro punto, podría ser en la Luna, ¿verdad? La fuerza resultante sobre el péndulo no es constante debido pues a la tensión que forman distintas cuerdas o
o también al ángulo respecto a la vertical y a la velocidad de la masa. El movimiento que describe el péndulo es un movimiento circular con una rapidez variable. El péndulo simple tiene un movimiento oscilatorio que cuando balancea, hablamos como balancear, ida y retorno, ¿verdad? Con amplitudes pequeñas. Amplitud es alar un poco, ¿verdad? Para dejar oscilar. Esta amplitud pequeña, la aceleración es proporcional a su desplazamiento, pero en sentido contrario. Entonces, vamos a tener para aplicar este concepto la siguiente fórmula. Aceleración es igual a la gravedad sobre la longitud. Entonces decimos, A es aceleración, X es la distancia del péndulo a la posición de equilibrio, y L es la longitud del péndulo, y G es la gravedad, ¿verdad? Ya sea en la Tierra, si tomamos como referencia la Tierra, que en la Tierra el valor de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando calculamos el periodo, ¿verdad? El periodo de un péndulo, que recordemos que el periodo determina el número de oscilaciones que se dan, ese tiempo en el que tarda en ida y retorno, para oscilaciones con amplitudes pequeñas, depende únicamente de su longitud. En otro momento hacíamos un cálculo experimental y decíamos, el periodo de un péndulo no depende ni de la masa que cuelga del hilo, ni del tipo, ¿verdad? Ni del tipo de qué podríamos ver, ni del número de oscilaciones, ni del tipo de hilo. Solo tiene que ser inextensible, ¿verdad? En ese caso, pues sabemos que la masa no influye, ¿verdad? La masa no influye sobre el periodo. Tampoco influye la amplitud de la oscilación. Entonces, para calcular el periodo, vamos a utilizar la siguiente fórmula. T es igual a 2pi. Raíz de la longitud sobre la gravedad. Entonces, ¿dónde T, qué determina T? Es el periodo, L es la longitud del péndulo, G es la gravedad y el pi, pues ya sabemos que su valor es 3.14, 15, 9, ¿verdad? Vamos entonces a aplicar la fórmula anterior con unos ejemplos. Tenemos el ejemplo número 1, lo vamos a leer detenidamente. ¿Qué nos dice? Un péndulo simple se encuentra sujeto del techo de una casa en la tierra con una cuerda ligera de longitud de 1.45. La pregunta que vamos a responder con la fórmula es, ¿cuál será el periodo de oscilación? Bien, entonces, primero vamos a colocar los datos. ¿Qué datos tenemos? La longitud de la cuerda, ¿verdad?, que cuelga del techo de la casa. Entonces, tenemos que tiene un valor de 1.45. También tenemos el valor de la gravedad. ¿Cuánto es el valor de la gravedad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en la solución, vamos a aplicar la ecuación siguiente. T es igual a 2pi, la raíz de la longitud sobre la gravedad. Entonces vamos a colocar T es igual a 2pi, raíz de ¿quién? La longitud es 1.45 sobre 9.8. Vamos primero a sacar ese dato, que es una división, 1.45 entre el 9.8, le sacamos la raíz y lo multiplicamos por 2pi. Y ese valor tiene que darnos 2.42 segundos. Bien, vamos al ejemplo número 2. Leamos el ejercicio. Vamos a usar la misma ecuación, da los mismos datos, solo que ahora vamos a utilizar la aceleración de la gravedad de la Luna, que este valor es igual a 1.62 metros sobre segundos al cuadrado. Aplicamos la ecuación entonces. T, que es el periodo, es igual a 2pi, la raíz de la longitud de la cuerda, que es 1.45, sobre la gravedad de la Luna, que es 1.62. Sacamos entonces la división de 1.45 entre 1.62, aplicamos la raíz cuadrada y multiplicamos por 2pi. Entonces, el valor del periodo tiene que salirnos igual a 5.94. Excelente, yo sé que están experimentando estas fórmulas en casa. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo número 3.
Con su calculadora en mano y su lapicito, ahí continuamos. Usamos siempre la ecuación del periodo, ¿verdad? Pero ahora la longitud del péndulo la vamos a cambiar. Vamos a utilizar la longitud de un metro y siempre la gravedad de la Tierra, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este resultado es diferente al del inciso A. ¿Por qué? Porque le cambiamos, ¿verdad?, el valor de la longitud. Entonces vemos que el periodo habrá cambiado, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la ecuación. T es igual a 2pi raíz de la longitud que nos dieron, que es un metro, sobre 9.8. Hacemos la división de un metro entre 9.8, aplicamos la raíz y multiplicamos por 2pi. Y vemos que el periodo ahora nos dio 2 segundos. El periodo es menor que en el inciso A. ¿Por qué? Esto significa que se mueve más rápido cuando la longitud es menor. Bien, entonces jóvenes, para la clase de hoy vamos a recordar el concepto de péndulo simple y su fórmula. Recordamos que el péndulo simple es un modelo idealizado de un sistema mecánico que realiza un movimiento oscilatorio. Está formado por una cuerda inextensible de masa despreciable y un cuerpo considerado puntual que cuelga de la cuerda. Vamos a recordar que el periodo no lo determina ni la masa, ¿verdad?, ni el número de oscilaciones. ¿Qué es lo determinante en el periodo de un péndulo? Lo determinante es la longitud del cual cuelga esa masa despreciable. Ahora, vamos a recordar entonces cuáles son las variables que utilizamos para calcular el periodo. Vamos a decir que T es el periodo, L es longitud en la unidad metros y G es el valor de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y que el valor de pi es igual a 3.14159 o 3.1416 cuando usamos el redondeo. Un péndulo simple siempre tiene un movimiento oscilatorio que cuando se balancea con amplitudes pequeñas, la aceleración va a ser proporcional al desplazamiento x, pero en sentido contrario. Para afianzar los conocimientos del día de hoy, vamos a asignarles una pequeña tarea que yo sé que van a hacer con la mejor disposición. Vamos a aplicar la fórmula del periodo. T es igual a 2pi, la raíz de la longitud sobre la gravedad, en esos tres ejemplos. Vamos a plantear cada ejemplo, vamos a colocar los datos y vamos a sustituir esos datos en cada fórmula. Les deseo muchos éxitos y vamos a comprobar esas respuestas con las que están anotadas en esta diapositiva. Bien, les recomiendo seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar de tu salud y la de tu familia, con la recomendación que sigas estudiando desde casa. Hasta la próxima.